Bueno, pues hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog diario. Hoy empezamos el vlog desde el coche. Estamos yendo a entrenar y el motivo por el cual lo empezamos desde el coche es porque pues, he estado toda la mañana trabajando, igual que os dije en el vlog anterior, entonces tampoco había mucho misterio. Y me levanté hecho una auténtica mierda hoy, o sea, hay que ser honesto. Ayer hice espalda, bueno, también lo visteis en el vlog. Ayer hice la espalda, hice el hombro, hice el bíceps y luego hicimos MMA. Vamos a cerrar esto, que esto me tiene música. Y luego hice MMA. Y justo en MMA hicimos una especie de drill, ¿vale? Que se hace mucho en lucha, yo lo hacía mucho en judo también. Y bueno, es básicamente coger a una persona, a ver si puedo encontrar un vídeo por internet y os lo pongo, pero es coger a una persona, darle la vuelta por encima tuya, volver a dejarla en el suelo y así constantemente, ¿vale? Y yo evidentemente, pues soy una persona que pesa más de 90 kilos y evidentemente yo hago los drill con personas de más de 90 kilos también. Hacía muchos años que no hacía un drill así, entonces me duele bastante la cadera, yo creo que es culpa de ese drill, pero mañana tengo fisio, no voy a poder entrenar y si no me iba a descuadrar la semana, entonces, pues bueno, tampoco voy a ser tan nenaza y voy a hacer lo que pueda hoy, ¿vale? Es día de piernas, entonces normalmente siempre metemos unas extensiones de cuádriceps, un press, que normalmente es la prensa, y luego dos curls de femoral para terminar con un ejercicio de gemelos. Depende de lo que me deje hacer la cadera, no la voy a forzar, evidentemente, no quiero lesionarme, no quiero ser tan obcecado con lesionarme, pero más o menos trataré de hacer las extensiones, de hacer los curls de femoral y la prensa, que es lo que más, por así decirlo, compromete la cadera por el movimiento, porque tienes que tener bastante movilidad de cadera para poder bajar, sobre todo en cómo hago yo la prensa, que es una prensa bastante profunda. Pues si veo que no puedo hacer la prensa, no la haré. Igualmente lo intentaré, pero el problema es que también la prensa apoya justo en la parte de abajo, que es donde yo tengo ese dolor de cadera ahora mismo, ¿vale? Es en la parte más baja de la espalda, más o menos por la zona del coxis, un poco más arriba yo diría. Entonces, bueno, va a ser un poco complicado. Voy a probar, a ver qué tal se da la prensa y poco más. Os voy a poner los clips de todos los ejercicios como hice en el último vlog, estilo RAW, ¿vale? Me gusta mucho más que se escuche el sonido de fondo, que se me escuche a mí quejarme si es necesario. Y así, pues bueno, si veo que no hay mucha gente para el gimnasio, os puedo dar también alguna indicación, algún tip o algo por el estilo. Hoy es uno de esos días en los que no tengo ni una puta gana de ir a entrenar. No tengo motivación, siempre muchos decís de mala motivación. Tengo cero motivación de ir a entrenar ahora mismo, pero lo que sí sé es que quiero ponerme fuerte, quiero tener piernas más grandes, más fuertes, quiero también crecer en redes sociales, quiero llegar a ser de los grandes o el más grande de la comunidad fitness a nivel de seguidores y demás, a nivel de potencia en redes, y eso es lo único que necesito. No tengo motivación, no me apetece mucho hacer nada hoy, me duele todo el cuerpo porque tengo agujetas en el pectoral, en el tríceps del otro día, en la espalda, en el bíceps, en el hombro, me duele lo que os decía de la espalda baja, pero aunque no tenga motivación, tengo disciplina y quiero conseguir algo y es que no va a parar, no voy a parar hasta que lo consiga, quiero decir. Mi objetivo es que cuando llegue el momento en el que yo tenga 80 y pico, 90 años, yo mire hacia atrás y no pueda decir, joder, si hubiese hecho más. Eso es una cosa que siempre pienso todos los días, entonces trato de regirme por eso y que simplemente puede que haya gente que tenga más talento que yo, pero que no haya nadie que trabaje más que yo. Así que nos vemos en el gimnasio. Thank you.
Bueno, chicos, aquí en La Tupa del Futuro estaba justo editando el vlog que estáis viendo ahora mismo, ¿no? El entrenamiento de piernas. Y es que no grabé nada más, o sea, fue un día horrible, pero horrible. Cuando os dije que me dolía todo el cuerpo, no exageraba nada, me dolía todo el cuerpo. Y bueno, no fue un buen día, ¿vale? No fue un buen día, entonces luego llegué del entrenamiento, hice una comida y me tuve que ir al otro entrenamiento, al de MMA. Entonces acabé ese día muerto y sinceramente no cogí la cámara para nada, no grabé nada más. Así que me despido desde aquí, os dejo los vídeos en RAW, como habéis visto, no le pongo música ni le pongo nada, porque creo que el ponerle música le quita, al menos a mí cuando veo contenido de otras personas, le quita un poco de esencia a dónde está entrenando, a qué es lo que suena, a escuchar incluso la persona si se queja entrenando. No sé, me gusta a mí ver vídeos raw de la gente entrenando. No me gusta que haya edits ni cosas. Me gusta ver la serie entera tal cual y ver cómo se está esforzando realmente y demás. Así que por eso yo lo hago así. Lo dicho, final del vlog, que de hecho voy a ver qué día sale. Anda, sale hoy justamente, es que tengo aquí ordenado todo cuando sale cada vídeo. Y este vídeo sale hoy día miércoles. Pues bueno, como el vídeo sale hoy, tenéis ahora mismo 42% de descuento en toda la web de MyProtein, Clear Whey incluida, que es la proteína esta que se toma con agua, que parece un refresco. Nunca está en los descuentos incluida, pero ahora sí lo está porque es el rebranding de MyProtein. Es una semana muy muy especial dentro de la empresa, dentro de la marca. Entonces aprovechad para hacer las compras, todo lo que queráis. Proteína en polvo, algunas barritas, ropa, cremas típicas de que tiene MyProtein, cualquier cosa que necesitéis, aprovechad de hacerlo ahora y como siempre, link que lo tenéis por ahí abajo, más el código DATUPA, las dos cosas. Así que, poco más chicos, me despido por aquí y nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado el vlog, ha sido un vlog corto, lo siento, pero al menos espero que os hayáis quedado pues con esa especie de moraleja, por así decirlo, de que incluso la gente que veis por redes sociales, muchos no lo muestran, a mí no me importa mostrar los días malos, creo que es algo que os va a beneficiar también, no solo hay que mostrarlo bueno cuando estás genial, cuando te ves bien, creo que no solo hay que hacer eso. Entonces yo siempre he mostrado todo, cuando me veía mal en el espejo, he mostrado cuando no tenía ganas, siempre he mostrado todo. Creo que al final, a más real y transparente me mantenga con vosotros, más os voy a ayudar, así que más muestra que la de hoy de que no siempre se tiene ganas, no podéis tener, ¿vale? En serio, fue un día malísimo, pero adivina quién fue a entrenar y quién va a tener resultados. Yo. Pues entonces, chicos, vosotros tenéis que hacer lo mismo, ¿vale? Así que lo he dicho, no me rollo más y nos vemos. Chao, chao.